Buenas noches, gente, buenas noches. Espero que se encuentren todos súper bien. Un dominguito más. Esta mañana, digo, esta tarde, pusimos una votación aquí en la página para ver qué querían que jugáramos hoy. Y todo el mundo, bueno, por lo menos la mayoría de la gente, votó a que volviéramos a Call of Duty Modern Warfare, así que eso es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una serie de Dying Light. Estoy cuadrando bien qué días la voy a trabajar, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar todo el juego desde cero, desde el principio, para que vayamos, para todas aquellas personas que no tienen el juego, que vayan más o menos viendo y se animen y lo compren antes de que salga la segunda versión. Pero como todos escogieron que jugáramos Call of Duty, vamos a jugar Call of Duty. Ustedes son los que mandan, así que vamos allá. Hoy quiero jugar Gun Game, así que vamos a estar jugando Gun Game. Vamos a ver si esto se está escuchando aquí como se debe. Me cuentan todos los que se conecten. Vamos a jugar Hardcore y vamos a jugar Gun Game. Pues no está Gun Game aquí. Pues no tenía idea que Gun Game no estaba en Hardcore. Así que no vamos a jugar Hardcore, vamos a jugar el modo Core. Así que vamos allá, vamos a estar aquí un ratito. Gracias a todos los que se están conectando allá. Bienvenido. Nos saluda. Espero que se encuentren bien en este domingo. Ya, por fin. Terminó enero. Echa la madre. Enero fue eterno. Jurado que la noche del 31, cuando dieran las 12, yo hubiese jurado que ese calendario iba a cambiar y iba a decir enero 32. O sea, increíble lo largo, lo eterno y lo malo que fue enero. Pero vamos a ver cómo nos van este Call of Duty. Tengo miedo de abrir puertas aquí. Va a haber alguien esperándome en algún sitio. Va a haber alguien esperándome. Ahí está. Ahí acabamos de morir. Primero de la noche. Me cuentan, gente, cómo les fue en este weekend. ¿Qué estuvieron haciendo?
Yo no estuve haciendo mucho, sí estuve planificando unas cositas que quiero hacer aquí en la página. Y estuve en preparación todos estos días, haciendo unas cositas personales. Bregando por el internet porque no sé si recuerdan que pues que tuvimos una situación con el internet la semana pasada. Y no pudimos terminar el juego de Dying Light que estaba empezado ya. Escucho paso, escucho paso. Estamos jugando Gone Game hoy. Hoy estamos jugando Gone Game. Vamos a ver cómo nos va. Este es uno de mis modos favoritos, sinceramente les digo. Este es uno de mis modos favoritos. Yo no sé si ustedes también, pero el hecho de que me obligue a utilizar armas diferentes y a salirme un poquito de mi zona de confort hace que me guste mucho este modo. Yo como que me la estoy jugando aquí, trepándome aquí. Alguien me está disparando. Gente ya sabe, si se conecta nos saluda, nos dice de dónde nos ve. Nos dice qué está haciendo. Detesto cuando me toca el sniper. Ahí me chavé. Ese laser me echó, tío. Ya me lo maté. Porquería. Se me olvida que esto no es hardcore. ¿Cómo les va? Behind. Vamos a ver cómo nos trata. Me choteé. Diablo, qué mala puntería tengo. Qué mala puntería. Ya lo sé, pistola es mala, pero mala. O soy yo el malo. Una de las dos. Qué bueno, qué bueno. Diablo, qué reload más malo. Y perdimos. No importa, es el primero, es el primero. Es el primero. Así que vamos a estar un ratito. Hoy vamos a estar jugando con game. Así que me cuenta cómo le fue en el fin de semana. Se acabó enero. Así que esperemos que febrero sea bueno. Y este año empiece a coger otra dirección, bendito, porque este comienzo de año que tuvimos fue malito, malito. Pero
Esperemos que todo se arregle. Así que nada. Hoy volvimos a jugar Call of Duty Modern Warfare, ya que en el post que pusimos esta tarde, la mayoría de ustedes votó porque volviéramos a jugar Call of Duty Modern Warfare. Estamos jugando Dying Light. Pienso que voy a empezar a hacer una serie de Dying Light. Voy a empezar el juego desde cero. Esta sería como la quinta vez que termino el juego. Ya me conozco el juego bastante. Sí, hay un montón de cosas en el juego que no había podido hacer. Había unas banderas que nunca las pude localizar. Yo soy de los que me gusta pasar trabajo jugando. No me gusta buscarlos en YouTube o utilizar guía. Así que vamos a pasar el mismo trabajo que pasan ustedes y vamos a ver si más o menos. Vamos a ver cómo nos va aquí. Ahí fue. Ahí fue. Ya me bajaré esto un poquito. Ave María, parece que me voy a quedar con esa pistola. No estoy matando a nadie. Mira que tenía uno ahí apuntadito al lado mío y me acaban de matar. Pistola tiene un recoil ahí bien intenso. Ahí por fin. Esto es un shotgun, así que esto me va a dar un poquito de trabajo. Que ya saben, me cuenta gente si se conectan. Me cuentan cómo les va. Esperamos que todos estén bien. Que todos estén bien y que febrero empiece de show. Espero que febrero no se parezca en nada a enero, en nada. Estamos jugando malo, pero no importa. Venga y pasa un ratito aquí con nosotros. Estamos jugando a Gungeon. No quiero ni mirar en qué lugar estoy. No quiero ni mirar en qué lugar estoy. Pero es intenso. Es intenso. Estamos jugando bien malito. Pero no importa. Yo pienso que ese laser, este laser es visible de lejos. Entonces uno se confía y se pone a apuntar.
Porque obviamente es lo mejor. Pero el enemigo me está viendo desde lejos. Y perdimos de nuevo. Qué mal me va. Siempre me pasa que estoy unos días jugando otra cosa y cuando regreso a Call of Duty pertenecemos al Team Manco. Al Team Manco, eso es lo que hay. Pero no importa, no nos vamos a quitar, vamos a quedarnos aquí. Vamos a estar aquí un ratito. Aquí vamos de nuevo. Hoy todos los modos han salido de noche. Vamos a ver si en este mapa jugamos un poquito mejor. Vamos a cambiar la estrategia. Vamos a jugar un poquito más meticuloso. De espalda. De espalda me cogió. Anda, anda. Dios mío, ¿qué es esto? Sé qué me pasa, pero estoy disparando y se está yendo el control como para arriba. No voy a poner excusa, no voy a poner excusa. Estoy jugando mal. Pero, qué bueno que están aquí con nosotros. Este dominguito ya nuestros domingos se han convertido casi fijos de Call of Duty. Como les mencioné ahorita, voy a estar empezando a jugar Dying Light. Quiero empezar el juego de nuevo con ustedes. Entiendo que es uno de los mejores juegos, si no el mejor juego de zombie que he jugado. Y que se le puede sacar mucho a ese juego todavía. De hecho, estuve revisando las últimas partidas que tenía. Y aún así que lo he terminado tantas veces, ahí está. Aún así que lo he terminado tantas veces, todavía me faltaban cosas por sacar. Quiero este año sacar unos trofeitos extra y hacer unas cositas que no estábamos haciendo. Voy porque me choteé. Exacto.
Anda. A mí no me gusta campear, pero voy a tener que esconderme para poder lograr este kill. Para poder cambiar de arma, porque imagínate, mira, mira, mira esto. A ver si podemos escondernos en algún sitio. Si podemos escondernos por aquí y lograr este kill y salir de este rifle. Rompimos la maldición del sniper. Y ahí nos cogieron de sorpresa. Dios mío, ¿qué me pasa? Hoy el día no se debe llamar Gun Game, se debe llamar el Día Nacional del Manco. Sí, el Día Nacional del Manco. Probablemente este día pase a la historia como el día que peor estoy jugando. En Dying Light, el botón de brincar es 1 y le he dado dos veces aquí para brincar. Y aquí no es el botón de brincar, aquí es el botón de tirar la granada. Así que usted se imaginará la comedia que le estoy dando al botón que no es para hacer algo que no se supone. Bueno, hoy, o sea, en este no llegué tan malo, llegué sexto. Ahorita llegué noveno, por favor no me juzgue. Por favor no me juzgue. Espero que la estén pasando bien, que este dominguito la pasaran chévere. Ya mañana volvemos a la normalidad, volvemos a los trabajos. Así que le quedan un par de horitas nada más al fin de semana. Así que lo poco que queda es que lo disfruten. Una de las cosas de las que les quería hablar, me pueden comentar, o sea, me pueden dejar en los comentarios qué juego están esperando que les gustaría ver en nuestro stream. Yo, como les he dicho en stream anteriores, de verdad que el juego que yo estoy esperando este año es Last of Us 2. Es el juego que de verdad quiero jugar. Estoy loco por saber cómo va a continuar la historia. Pero si a ustedes les gustaría ver algún otro juego de estos juegos próximos que salen en este 2020, nos puede dejar en los comentarios y lo estaremos considerando. Pero de verdad que Last of Us 2 es el monstruo. Yo espero en algún momento de la noche jugar mejor. Vamos a ver si se nos da. Vamos a ver si se nos da. Este nos tocó de día. Hoy estamos jugando Gun Game.
uno de los modos favoritos. De verdad que nos obliga a salirnos de esa área de comodidad, de esas pistolas con todos los attachments que nos gustan tanto. Y hacer algo diferente. A ver si hay alguien por aquí que se mueve. Todo el mundo hizo respawn al lado de allá. No puede ser. O está todo el mundo sigiloso esperando en una esquina que yo sea el que me mueva. Exacto. Ese tiroteo. Por lo menos tuvimos ese kill. Vamos a escondernos aquí. Ahí viene este, vamos a cogerlo de espaldita. Por poco me mata, no puedo creerlo. A ver si este mata. De espalda me cogieron. Extraño mis pistolas, extraño mis attachments. Pero esa es la idea de este juego. Aquí tú sabes quién juega de verdad. Quién es talentoso de verdad. Yo. Yo no Ah, considero. nomás juego de armas, güey. Te mamaste, güey. Ustedes, perdonen. No, te puse solo. Se acaba de colar Adentro. alguien. No mames, güey. Ya está empezado, güey. Qué mamada. Se acaba de colar alguien. Con un acento bien gracioso, de hecho. No mames, güey. Ya está empezado este juego, güey. Sí, ya está empezado el juego, güey. Pues así, qué chiste. Voy. Atending, como siempre. What? Pero, wey. What? La como escopeta. Ah, siempre me toca el sniper. No mames, no puedes hacerlo nada más. Mátalo, mátalo. ¿Cuál de los dos es más malo? Él o yo. Acaba de vaciar el peine y no me mata el tipo. Juro que aquí arriba hay alguien con el mismo rifle de sniper que yo. Oh, se murió. Oh, me mataron bien duro. Ah, te mataron Ay, bien güey, me duro. matan hasta la verga, qué pedo, se pasan de verga. Qué gracioso. Qué gracioso. Ustedes perdonen esa voz que se está colando en nuestro stream. Ah, perro. Es alguien que tiene el micrófono abierto. Un hermano mexicano. Que no tiene idea que está siendo grabado y que está en vivo en Facebook. Así que perdonen ustedes. A ver dónde yo vuelvo. Vuelvo con la estrategia. Tengo que esconderme para poder matar a alguien con el sniper.
Yo les digo sinceramente, no sé por qué hay gente que le gusta tanto el sniper. Los snipers son, no es que sean malos, pero ahí está. Pero es una de las cosas que hace incómodo este modo, que bueno, lamentablemente uno de los rifles de sniper. Y tienes que hacer el kill. Disculpen que me ría, pero Ángel culero. de verdad que los hermanos mexicanos hablan bien, bien, bien gracioso. Ah, culero. Y él, volvemos, él no tiene idea de que esto se está grabando, de que esto va a estar en Facebook, de que esto va a estar en YouTube. Él no tiene la más mínima idea. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Oh! ¿Qué pasó de verga? ¡Oh, mames, güey! ¿Por qué me van a matar los quietos? Es que esto es una escopeta. De No verdad, mames, ya le había dado. disculpen si se les zafa cualquier palabra mala, me disculpan. Pero como les digo, él no tiene idea de que esto se está siendo grabado, de que esto se está transmitiendo live en Facebook y que luego va a estar en YouTube. Creo que le voy a tener que cambiar el caption al video y le voy a decir, ponerle algo de lo que él dijo. No mames, tengo bigote. Ah, perdimos. Un segundo, güey. Date un segundo, man. Qué gracioso. No, madre. Qué gracioso, qué gracioso, qué gracioso. Más que bien abajo. Él no tiene idea de que se está grabando, él no tiene idea de las cosas que yo estoy diciendo porque solamente ustedes me están escuchando. Así que... No mames, no mames. Vamos a ver cómo nos va en este. Ya estamos cogiendo el piso de nuevo, menos mal. Menos mal. Vamos a asegurarnos de que todos estén en mute. Gente, by the way, si hay alguna manera de poner a todo el mundo en mute siempre, no necesariamente en este lobby, déjeme saber. Porque así evito los no mames y toda la cosa que se acaba de colar en nuestro video. Digo, con mucho respeto a los hermanos mexicanos, no lo estoy diciendo en forma de burla. Nosotros hablamos bien, bien, bien diferente.
Y siempre tratamos de que nuestros streams pues no tengan malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. So no disrespect intended. Ave María. De hecho, otra cosa graciosa de este juego es que hoy estuve dándole bien duro en el gym. Y el control me pesa, pero como si pesara 5 libras. A nadie he matado. Así que si pensé que no me podía ir peor, en esas estamos. Nada, todos los que se están conectando, qué bueno tenerlos por aquí. Un saludo. Nos dice de dónde nos ve si es su primera vez en la página. Si le gusta el gaming, puede compartir nuestro contenido si le gusta con sus amistades, si tiene gente en su Facebook que le guste el gaming. Estamos live los miércoles y los domingos. Vamos a tratar de estar haciendo otros live especiales en la semana. Estamos planificando todo eso. Esta semana tuvimos unos problemitas con el internet acá, pero siempre tratamos de estar live 2 veces en semana. Sí, estoy planificando, como les mencioné ahorita, estoy planificando volver a jugar Dying Light, empezarlo desde cero. Para todos aquellos que les gustan los juegos de zombies como a mí, que no han tenido oportunidad de jugarlo, puedan ver más o menos de qué se trata el juego, puedan utilizarlo más o menos de guía con algunos de los achievements. Yo, con todo y que he terminado el juego como 5 veces, todavía me faltan cosas por descubrir. Todavía me faltan cosas por hacer, así que las podemos hacer juntos. Muchas gracias por ese like, Manuel. Bienvenido. Hoy estamos jugando malísimo, pero no importa, lo estamos pasando bien. Estamos pasando bien aquí con ustedes. Estamos aquí, el presidente. Dios mío, pero qué. Este control tiene como uno de los sticks pegado. No sé si se están dando cuenta, pero. Ah, el sniper. Vamos a esconderme a ver si funciona. Ahí había uno allí, bueno, se fue. Aquí me van a coger la espalda. Sí, aquí me va a coger de espalda. Ustedes ven, cada vez que dicen en la pantalla no equipment, soy yo que le estoy dando a ese botón pensando que en ese botón es el que se brinca. ¡Ave María, qué chiva! Y obviamente pasé unos días jugando Dying Light y en ese botón es que se brinca.
Dios mío, qué rico y más malo tiene esa pistola. Mate de chiva. Corre. Estaban esperando ahí, Dios mío, mira qué es esto. Y feed de nuevo, llegamos sexto otra vez. Este febrero no nos está favoreciendo. No importa, vamos a seguir. Hoy estamos jugando Gun Game. Gun Game. Estamos a punto de llegar al nivel 101. Seguro no de que todos estén en mute. Qué lento se puso esto, qué lento. Vamos a ver. Vamos a ver si en este jugamos un poquito mejor. Este mapa es uno de mis favoritos también. Vamos a ver si aquí jugamos un poquito mejor. Los pasos bien cerca, bien cerca, bien cerca. Muerto. Hasta ahora en Gun Game los más difíciles que se me hacen son los handgun y el sniper. Esto es como un tipo de shotgun, creo. Ah, me había un doble kill ahí de chivo. De chivo.
Estamos tratando, tratando. Qué revolú, nos encontramos toditos ahí en la misma esquina. María, explotado. Si no nos encontramos a nadie por aquí. Dios mío, qué mala puntería tuve ahí. Ahí, ahí fue. Tengo un shotgun. Esto no. No. Voy para acá. Una 725, yo creo. Muy bien. Ahí tenemos. Ah, lo ha sido el peine y no lo mato. Espaldita ahí. Yo, una de las cosas que me gusta de este modo de juego es el poder utilizar distintas pistolas con distintos attachments. Y de verdad, sinceramente, que hay algunas pistolas que las he utilizado aquí solamente, en este modo. En el juego regular no las utilizo para nada. No sé qué le pasó a ese, se quedó dormido. No me vio. Él ni me vio, ni me vio. Mira, en este llegamos segundo. Ave María, ya era hora, ya era hora. Yo pienso que podemos jugar uno más. Vamos a jugar uno más y nos quedamos aquí un ratito. Ustedes me dicen. Me dicen cómo les van, me cuentan.
estos ratitos de Call of Duty. Yo pienso que ya los domingos son de Call of Duty aquí. Me cuentan que ustedes piensan, una de las cosas que en las cuales yo he pensado mucho, luego de que salió este juego, luego de que veo la manera en que lo trabajaron, el contenido tan bueno que ha tenido, los updates que han tenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes piensan que Call of Duty debería volver a sus raíces y volver a lanzar todos los juegos como hicieron con este? ¿Piensan que deberían tirar un juego totalmente nuevo? Yo pienso que esta versión del juego ha sido tan exitosa y ha funcionado tan bien para la franquicia que es bien, bien, bien peligroso hacer un juego nuevo. Y si lo hacen, no debería ser un juego tan, tan distinto. No deberían, no sé si lo mismo que hicieron con este, o sea, lo mismo que hicieron con esto, lo hagan con Black Ops, que decidan entonces tirar una de las versiones de Black Ops vieja, hacer un remake. No sé si decidan al final hacer un juego totalmente nuevo, con una historia nueva. No sé. Ustedes me dicen qué piensan. Yo pienso, sinceramente, que va a ser bien difícil para Activision tratar de sacar algo que sea del agrado de todo el mundo y que funcione de la manera que esto funciona. Es bien, bien, bien cuesta arriba porque yo pienso que la gente llevaba tanto tiempo queriendo algo bueno nuevamente de Call of Duty. Ellos tiran este remake, como quien dice, esto es un remake. Y la gente realmente quedó fascinada. O sea, realmente el juego se convirtió en el juego más vendido. Hasta donde yo sé, todavía fue el juego más vendido del 2019. Si eso cambió, me corrigen, me dejan saber en los comentarios. Pero pienso que es bien, bien, bien peligroso para una compañía como Activision tratar de lanzar algo nuevo y que no cumpla con las expectativas de los fanáticos. Yo he visto compañías desarrolladoras de videojuegos que tienen un empeño increíble con una entrega, y esa entrega no resulta ser lo que los fanáticos esperaron, o tiene muchos problemas técnicos, muchos parchos. Uno de los peores juegos del 2019 fue el juego de WWE de 2K. Que realmente el juego estaba tan y tan y tan malo que habían luchadores con brazos doblados. De momento, bueno, you name it. Si usted busca en YouTube el juego de WWE, el juego de WWE estaba roto, roto totalmente. No funcionaba nada, nada funcionaba. Entonces, pienso. Me cogieron de espalda. Pienso que, no sé, no, ustedes me dicen. Yo pienso que yo, la gente de Activision, trataría de irme un poco a la segura. Y no tomaría un riesgo tan, tan exótico. No puedo creer que utilice esa palabra. Pero trataría de que ese riesgo no sea tan, tan considerado. Maybe alguna de las entregas de Black Ops sería una buena opción para volver a la raíz.
a lo que estábamos acostumbrados de Call of Duty y que realmente sea un juego bueno. Yo tengo que ser honesto, yo estuve un tiempo bien jugueado con Call of Duty. Y estuve un tiempo en que la franquicia me desilusionó. Y sinceramente me moví a Battlefield. Y Battlefield me mantuvo cautivo durante mucho tiempo. Me mantuvo cautivo durante mucho tiempo y era algo que nos mataron a la vez. Era algo que no me lo esperaba. El online de Battlefield es bien diferente, los mapas son gigantescos, la dinámica de juego es totalmente diferente a la de Call of Duty. Pero Call of Duty me desilusionó tanto y tanto y tanto que me llevó a moverme al juego de Battlefield. El último juego de Call of Duty que sinceramente yo había disfrutado antes de este fue Ghost. Fue el último que disfruté. Me gustaba mucho el online. En el online podías tener hasta un perro guardián y todo. Y me gustaba mucho. La historia, obviamente, no era una historia tan buena como la de este juego, pero era una historia bastante chévere. Vendimos. Bueno, gente, hoy no jugamos tan bien, pero pasamos un ratito chévere. Les agradezco a todos los que se conectaron. Si a usted le gusta nuestro contenido, puede compartirlo con sus amistades si le gusta el gaming. Como les mencioné anteriormente, vamos a estar haciendo live los miércoles y los domingos. Sí, tendremos uno que otro día. Que no va a estar en calendario y que van a ser transmisiones especiales, y de eso se van a estar enterando más adelante. Ya por fin, gracias a Dios, se acabó enero. Y se acabó enero, lo que significa es que se acabaron los problemas y vamos a empezar desde cero. Así que nada, gente, como les dije, les digo nuevamente, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los nuevos seguidores. Hasta la próxima. Aquí.